Estás viendo el noticiero Telemundo Costa Central. Información de última hora. Un hombre pierde la vida en Watsonville, víctima de disparos. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares. Bienvenidos al noticiero Telemundo Costa Central. El departamento de policía de Watsonville se encontraba esta tarde en la escena del crimen. Respondieron a reportes de disparos en la cuadra 800 de McKinsey Avenue y Tuttle Avenue, a eso de las 10 de la mañana, cuando comenzaron a recibir llamadas al 911. La policía informó que recibieron múltiples llamadas sobre disparos en esta zona. La policía encontró a un hombre de 23 años de edad cerca de una acera que sufría múltiples heridas de bala, tanto McKinsey Avenue como Tuttle están eh, cerradas o estaban cerradas esta tarde, así como otras calles aledañas. Al responder, nuestros oficiales encontraron a un hombre de 23 años de edad sufriendo de varias heridas de bala. Nuestros oficiales inmediatamente comenzaron a rendirle atención médica. Desafortunadamente, la víctima falleció aquí en la escena de esa balacera. La portavoz de la policía y de la ciudad de Watsonville, Michelle Pulido, agrega que aún no tienen información sobre sospechoso o sospechosos de este tiroteo mortal y piden a las personas que puedan tener información sobre el caso que se pongan en contacto con la policía al teléfono 831-471-1154. Para recibir las actualizaciones de nuestra principal noticia, los invitamos a visitar nuestro sitio web telemundo23.com.